En el marco del Plan Navidad Siempre Presente, las autoridades de policía han llevado a cabo operativos en las diferentes comunas con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos, en especial de los niños, niñas y adolescentes. Hay situaciones donde ya en lo corrido del presente año hemos tenido 10 víctimas adolescentes, víctimas de hechos de homicidios aquí en jurisdicción del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Y dentro de esas 10 víctimas tenemos la comuna 7, que es la comuna donde más se ha visto afectada. Y yo quiero mostrarles solamente para referenciar en la noche de ayer, en el sector del 20 de agosto, eso es de la comuna 6, dentro de los planes de control, encontramos un grupo de adolescentes que se encontraban en un parque atendiendo el llamado de toda la comunidad, que son reiterativos en decirnos que se colocan en los diferentes parques a consumir estupefacientes, y los logramos llegar a este parque, impactar. Manifiesta el coronel Cubillos que lastimosamente los padres de estos menores no sabían lo que estaban haciendo sus hijos. Lo curioso es que, claro, como son adolescentes, llamamos a los padres y los padres indiscutiblemente también no sabían dónde estaban sus hijos. Les hicieron los respectivos llamados de atención de manera fuerte a estos adolescentes. Y aquí también lo curioso que les decía es que estos adolescentes también manifestaron: no, mi agente, ya la tengo en la cabeza. ¿En qué sentido? En que ya habían consumido el estupefaciente, por eso no les encontramos estupefaciente, pero sí esta problemática se nos está presentando en los diferentes sectores de aquí del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Asimismo, entregó un mensaje a los padres de familia del distrito para que estén atentos al comportamiento de sus hijos y evitar situaciones que lamentar a futuro. Que el mensaje es para todos los que somos padres, es que también tengamos claridad dónde están nuestros hijos. ¿Qué hacen nuestros hijos en los tiempos libres? ¿Qué estamos, si tenemos nosotros como padres el control de estos adolescentes principalmente, para evitar primero que estén en los diferentes parques realizando actividades, especialmente con el tema del consumo de estupefacientes, y también que les puedan de pronto cometer algún hecho delictivo a estos adolescentes? Aseguró el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio que continuarán realizando estas intervenciones en los diferentes sectores del distrito.